Día 8. Ven Espíritu. Ven Espíritu Divino, envía tu luz desde el cielo. Busca una posición que te ayude a sentirte relajado, pero que no te haga dormir. Funciona bien sentarte en una silla con la espalda recta y los pies en el suelo. Si puedes estar en una habitación silenciosa, sería de mucha ayuda. Cierra tus ojos. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Una vez más, inhala por la nariz y exhala por la boca. Imagina todo el pecado que has cometido. Mira todas esas manchas. Ahora piensa que si solo eso es tuyo, imagina cómo será todo el pecado de la humanidad. Jesús, mientras que estaba haciendo la oración en el huerto de los olivos, vio todo el pecado de la humanidad. La única forma de limpiar tanta mancha es abriendo tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Fuente del mayor consuelo, descanso de nuestro esfuerzo. Si te sientes agotado porque ya no puedes más, invita al Espíritu Santo para que te dé una tregua en el duro trabajo, que enjugue tus lágrimas y te reconforte en los duelos. Invítalo al fondo de tu alma, que mire tu vacío cuando Él te falta por dentro. Invita al Espíritu Divino a entrar. Abre tu corazón, es el Espíritu de Dios mismo. Cuando estés listo, abre tus ojos. Escribe cómo te sientes, lo primero que se venga a la cabeza. Puedes buscar un diario o usar tu blog de notas en el móvil para apuntar todo durante este viaje interior a través del Adviento. Ha sido un honor para nosotros compartir contigo este día, encaminados a la Navidad.